Hola, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Soy Edilberto Mejía Díaz, nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal. Invitarles a que se suscriban y formen parte de esta comunidad. Para el día de hoy te traigo un tema de Microsoft Word. Abrimos un Word, presionamos Windows R, escribimos WinGord, damos Enter y ya se abre un Word. Vamos a aprender a agrupar líneas, cuadros de texto e imágenes en Word. Muy bien, aquí tengo el Word, vamos a insertar, nos vamos a formas, por aquí elegimos ahí, vamos a poner ahí la globalización. Correcto, vamos a insertar por acá otra forma. Vamos a escribir por acá el concepto. Presionamos control, clic izquierdo, duplicamos, control, clic izquierdo, volvemos a duplicar. Concepto, vamos a poner por aquí ventajas. Y desventajas. Vamos a poner por aquí una parte para el concepto. Duplicamos, control, clic izquierdo y simplemente arrastramos. Vamos a insertar en la parte final una imagen. Ahí, clic derecho y lo vamos a elegir estrecho para poder movilizarlo. Simplemente estamos haciendo para efectos prácticos. Ustedes ya ponen sus respectivas imágenes con su diseño de acuerdo a lo que van a elaborar. Acá nos vamos a insertar formas. Voy a elegir la de acá. Duplico la forma. Muy bien, ya tenemos ahí. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar cualquiera de las formas o imágenes. Se activa formato. Panel de selección y aquí nos aparece todas las formas. Vamos a presionar el control y vamos a ir seleccionando una a una sin soltar control para poder elegir todas las imágenes, rectángulos y formas que componen este esquema. Una vez seleccionado todo, nos vamos aquí a esta partecita y le vamos a dar agrupar. Y como puedes ver, ya se ha agrupado todo el esquema. De esa forma podemos darle un control C y copiarle a donde uno requiera necesario. Vamos a dar control V y ahí tenemos nuestro esquema. De esa forma práctica, sencilla, con las herramientas que nos ofrece Word. Muy bien amigos, eso es todo. No olviden suscribirse y formar parte de este canal. Estamos subiendo videos de acuerdo a nuestra disponibilidad de tiempo, pero siempre estamos aquí a través de su canal. Hasta pronto.